Listo, vamos a empezar con nuestra clase programada para el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a hacer un pequeño informe basado en una data en Excel. Ahí la coordinadora, nuestra coordinadora, mediante el grupo del WhatsApp, les ha compartido un pequeño archivo Excel que contiene justamente la data con la cual vamos a trabajar. Listo, muy bien. Entonces voy a proyectar mi pantalla para poder iniciar con la clase para el día de hoy. Perfecto, muy bien. Listo, entonces este archivo se les ha proporcionado mediante el grupo del WhatsApp. Ahí está. Listo, perfecto. Data clase 3. Cuando nosotros abrimos el archivo, como podemos ver, este es un archivo que contiene una tabla y obviamente también tiene una hoja. Y básicamente la data consta de ventas. Sí, tenemos, por ejemplo, la fecha de venta, al cliente que hemos vendido, el país, la ciudad, la categoría del producto, el nombre del producto, el precio por unidad del producto, la cantidad, las ventas y la forma de pago que ha realizado el cliente. Listo, entonces, como ustedes pueden ver, básicamente es como una tienda, sí, es una tienda, porque aquí ven productos de chocolate, cerveza, queso y así, ¿no? Que está dividido en categorías. Muy bien, entonces con esto vamos a trabajar justamente un pequeño informe. Listo, entonces simplemente he abierto el archivo Excel para mostrar lo que contiene, la información que contiene y con la cual vamos a trabajar. Listo, no lo guardo. Y ahora vamos a entrar a nuestro programa, al programa de Power BI. Ahí está el programa de Power BI, obviamente en la versión de escritorio. Ahí está. Listo. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el trabajo. Abrimos nuestro programa y vamos a empezar a trabajar. Recuerden que si les sale esta ventana, simplemente omitan. Omitan. Háganle clic en el X. Listo. Muy bien. A ver, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para realizar nuestro informe? Esa es la pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ángel nos dice cargar los datos. Leslie nos dice importar los datos. Brian, importar datos. Gerson nos dice importar los datos. Leslie, de la misma manera, cargar la data. Por ahí, crear tabla, no, estimado Ángeles, no, no es crear tabla. Lo primero que tenemos que hacer es importar los datos. Así es, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, eso vamos a realizar. Vamos a irnos a inicio, inicio. Luego, libro de Excel, libro de Excel. Listo. Una vez que estamos o hemos seleccionado libro de Excel, vamos a seleccionar lo que viene a ser el archivo Data Clase 3. Ese archivo que nuestra coordinadora les ha brindado mediante el grupo del WhatsApp. Listo, entonces vamos a cargar nuestro archivo. Cargamos nuestro archivo o seleccionamos y le damos clic en abrir. Perfecto. Ya está. Y aquí vamos a verificar lo que contiene el archivo. Data clase 3. Entonces, lo que contiene el archivo Data Clase 3 es
una tabla, la cual se llama ventas. Voy a escribirlo, una tabla, la cual se llama ventas. Y tiene una hoja que se llama data. Hoja, esa es una hoja. Listo. Ahí está. Eso es lo que contiene mi archivo. Entonces, como te lo he dicho en las clases anteriores, prioridad, las tablas. Entonces, vas a darle una vista previa a la tabla. Ahí está mi tabla, con toda la información para yo poder empezar a realizar mi informe. Ahí están los clientes, la fecha de venta, el país, la ciudad, la categoría del producto, el nombre del producto, el precio por unidad, la cantidad que se ha vendido de dicho producto, cuánto es el total de la venta y la forma de pago que ha realizado el cliente. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llevar. Pero aquí hay algo muy importante, estimados participantes. Aquí hay algo muy importante que hay que corregir. Pero ustedes me dirán, profesor, yo no veo nada que corregir. Sí, hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. A ver, hago esta pregunta a todos ustedes. Ustedes me pueden decir, ¿cuál es ese pequeño error que hay que corregir en esa tabla? A ver, para un punto adicional, ¿alguien me puede decir cuál es el pequeño error que hay que corregir en esa tabla? A ver, los leo, estimados. Quien atine con la respuesta, se les regala un punto adicional. Sí, obviamente yo lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar. ¿Podría mostrar la tabla, estimado Ángel? Claro que sí. Recuerde que usted también la tabla lo tiene en su computadora. Listo, muy bien. Vamos a leer entonces los comentarios. Dice, ¿quitar el blanco? No, aquí no veo ningún blanco, estimado, que está respondiendo Eduardo. No es quitar blanco. Por ahí dice texto. No, tampoco tiene que ver con el tema del texto. Ya. Perfecto, sigo leyendo la moneda. Sí, podría ser, pero ese detalle lo vamos a arreglar cuando carguemos los datos. No, ese no es lo que hay que corregir. Por ahí nos pregunta, ¿se repiten los clientes? No, estimado Ángel, no hay problema que se repita los clientes. Eso después se soluciona cuando hagamos el informe. Centeno nos dice, ¿precio? No, el precio está correcto. Tiene su precio de manera correcta. El formato de la fecha. Posiblemente, pero no. Tampoco eso es lo que hay que corregir. Ya. Les digo, lo que hay que corregir es el orden de los encabezados. Eso tenemos que corregir. O sea, esto de fecha venta tiene que ir primero. Acá. Inclusive, la forma de pago no debería estar al final. No, debería estar más o menos después de ciudad. Sí, después de ciudad debería estar la forma de pago. Eso es lo que hay que corregir. El orden de las columnas. ¿Y con qué lo corregimos eso? ¿Con qué lo corregimos eso? Con Power Query. Con Power Query. Con eso lo vamos a corregir. Listo. Entonces, seleccionamos nuestra tabla. Seleccionamos nuestra tabla y vas a irte a transformar datos, que está al costadito de cargar. Al costadito de cargar está transformar datos. Listo. Y vas a corregir el orden de las columnas de la tabla. Eso hay que corregir. Hay que corregir, estimados participantes.
Listo, muy bien, transformar datos, así es. ¿Con qué finalidad se modifica el orden? Hay un orden estándar, ¿por qué hay que corregir el orden? Muy buena pregunta, estimados. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente hay que corregir el orden, porque normalmente cuando se hace una venta, lo primero que debería aparecer es la fecha de la venta. Ese es un orden. Así está, ¿no? Eso es un orden. En sí no hay un orden estándar, pero el fin con que se modifican en las columnas es para tener una mejor visibilidad al momento de hacer nuestro informe. Entonces, vamos a modificar el orden de las columnas, o sea, la fecha tiene que ir primero. Luego, el cliente, a quién estamos vendiendo. Luego, el país, la ciudad, y de ahí vamos a poner la forma de pago que hace el cliente por el producto. De ahí, la categoría del producto, el nombre del producto, el precio por unidad, la cantidad y la venta. Listo. De esa manera lo vamos a corregir. El orden, nada más el orden. No va a afectar nada, no te preocupes, solamente vas a corregir el orden. Entonces, empezamos a corregir el orden. La fecha de venta. La fecha de venta va a ir al inicio de la tabla. Al inicio. ¿Y cómo hacemos, profesor, que la fecha de venta vaya al inicio? Muy simple. Pon atención. Seleccionas tu tabla. Seleccionas la columna de la tabla. Fecha de venta. Lo mantienes. Mantienes presionado el clic izquierdo y lo arrastras, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Mira, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo adelante. Va a aparecer una línea negra y vas a ponerlo adelante. Mira, ya hemos cambiado, ¿ve? Ya hemos cambiado el orden de las columnas. Listo. A ver, me indican si han podido realizar ese movimiento. A ver, los leo, estimados. Simplemente hemos cambiado el orden de la columna fecha al inicio. Nada más. Eso es lo único que hemos hecho. Listo, muy bien. Leslie nos dice sí, Estefanía sí, Ada sí, Maricielo sí. Jesús, Brian, Ángel, excelente. Y por último, vamos a modificar el último, lo que dice forma de pago. Esto no debería estar al final, debería estar luego de ciudad. Luego de ciudad debería estar la forma de pago del cliente. Entonces, simplemente haces lo mismo, seleccionas la columna o el encabezado de la columna, mantienes presionado clic izquierdo y le haces el arrastre. Le haces el arrastre después de ciudad. Y listo. Ya está. Ya está, ¿ve? Ahora sí tenemos un orden correcto. Primero la fecha, luego el cliente, luego el país, la ciudad, la forma de pago, la categoría, el nombre del producto, el precio por unidad, la cantidad y la venta. Normalmente, estimados participantes, lo que tiene que ver con números, siempre van bien a la derecha. Normalmente, cuando hacemos un informe, lo que tiene que ver con números, por ejemplo, las ventas, la cantidad, el precio por unidad, sueldo. Todo lo que tiene que ver con números siempre van bien a la derecha de cualquier tabla. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, en esta tabla, bien a la derecha está el precio por unidad, la cantidad y la venta. Listo. Ya lo hemos corregido. Ahora, la gran pregunta de muchos quizás es, profesor, ¿estos cambios que yo he realizado se va a ver reflejado en mi origen? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Los cambios que yo hago ahí
¿Se reflejan en mi origen? No, no se reflejan en el origen. No, no se reflejan en el origen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, todo cambio realizado aquí en Power Query no se refleja en el origen. Listo. Una vez que hemos realizado esto, que hemos desarrollado este cambio de columnas, vamos a cargar los datos para empezar con el trabajo. Vamos a cargar los datos. Vamos a cargar los datos. Inicio, cerrar y aplicar. Inicio, cerrar y aplicar. Listo. Ya está. Y ya lo hemos llevado al programa. Ya está dentro del programa para poder realizar lo que tiene que ver con el informe. Listo. Antes de realizar lo que tiene que ver las tablas y los gráficos, que es lo que básicamente vamos a ver en el informe, tengo que explicarte aquí algo más. Cuando tú en un campo no veas nada a su costadito, quiere decir que es un campo que contiene datos del tipo texto. Listo. Cuando tú ves una sumatoria al costadito de cantidad, tiene que ver que es un dato del tipo número, número, número. Listo. Y por último, cuando tú ves un calendario al costadito de un campo, quiere decir que eso tiene que ver con su mismo nombre o su mismo icono lo refleja. Tiene que ver con fecha. Fecha. Listo. Ya está. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si tú ves sumatoria al costadito del campo cantidad, quiere decir que ese campo o esa columna tiene datos del tipo número. Obviamente, toda cantidad se refleja o se describe o se representa mediante números. Y el tema de la fecha también, por eso tiene un calendario. Listo, eso es lo que tienes que saber antes de iniciar con el informe. Perfecto, ahora vamos a visualizar los datos de nuestra tabla. Vamos a visualizar los datos de nuestra tabla. Todo está correcto, tiene su fecha, sus clientes, todo está bien. Pero aquí falta un detalle, falta un detalle. ¿Cuál es el detalle que falta? El tema del precio y de la venta. El tema del precio y de la venta tiene un detalle que tiene que ver con el formato de esas columnas. El formato de esas columnas debería ser el formato de moneda, porque el precio se representa mediante una moneda, que sería, por ejemplo, $21. Entonces, cuando yo decir dólares, ese es el precio. Porque si yo dijera 21 nada más, no sé qué me está hablando. Dime, tú dime, cuando yo te digo 21 sin decirte soles, ¿tú me puedes decir de qué te hablo? A ver, te hago la pregunta y respóndeme en el chat. Tú, al yo decir 21, yo digo 21 nada más, sin soles, dólares, euros, yenes, pesos, nada. ¿Me puedes decir de qué se trata? No, no puedes saber. Pero si yo te digo $21, 21 soles, 21 pesos, 21 euros, cualquier moneda, tú simplemente con eso me estás diciendo, profesor, esto tiene que ver con precio. Efectivamente, entonces eso le falta a esto, cambiarle el formato al precio y a la venta. La cantidad no, la cantidad no, porque la cantidad obviamente solamente es un número nada más que se representa. Listo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, cambiar el formato del precio.
¿Y cómo se cambia el formato del precio, profesor? Muy simple. Vas a irte a la columna que dice precio unidad o al encabezado de la columna que dice precio unidad. Vas a seleccionar ese encabezado, se te va a habilitar lo que tiene que ver con herramientas de columnas. Y en herramientas de columnas vas a encontrar el grupo formato, formato. Y en formato vas a cambiar el formato. O sea, de lo que está en general, vas a poner moneda, moneda. Listo. Y automáticamente, mira, se ha cambiado a la moneda. En este caso, la moneda está en dólares. Pero profesor, yo no lo quiero en dólares, yo lo quiero en soles. Muy bien, si tú tu moneda lo deseas en soles, simplemente te vas a ir aquí al icono del dólar. Ahí hay un icono. Vas a desplegar la flecha, vas a desplegar la flecha y vas a buscar Español Perú. Hay una opción que dice Español Perú. Vas a encontrar o vas a buscar una opción que dice español. Vamos a buscar español. A ver, por aquí debe estar español, Perú. Listo. Ya está. Entonces, mira, ahí tienes tus precios, ¿ve? En soles. Inclusive está con dos decimales. Todos los precios. Está con dos decimales. Listo. Ya está. Entonces vas a hacer lo mismo para la venta. Vas a hacer lo mismo. Profesor. Seleccionas el encabezado. Seleccionas el encabezado. Seleccionas el encabezado. Seleccionas el encabezado de venta. Vas a irte a formato. Vas a irte a formato. Formato. Luego de formato, vas a dirigirte a moneda. Vas a dirigirte a moneda. Luego de dirigirte a moneda, luego de dirigirte a moneda, vas a cambiar el símbolo de la moneda. Entonces, te vas al dólar, despliegas la flecha y vas a encontrar donde dice usadas recientemente el español. Perú. Listo. Y de esa manera ya hemos cambiado lo que tiene que ver respecto al precio y a la venta. Listo. Entonces, esa es la modificación que hay que hacer. ¿Listo? Me indica si les ha salido, por favor. A ver, me indica. Me parece también que alguien quería participar. Sí, me parece que alguien quería participar. Métese el momento que pueda participar. Sí. ¿Alguien activó el audio? ¿Escuché algo? Dice, mi lab se traba con el Power BI TT. No, a ver. Mi lab se traba con el Power BI TT. Muy bien, estimada Teresa. Si tiene problemas con su Power BI, que no le carga, que le carga lento. Debe ser más que todo por el tema de su memoria RAM, ¿sí? O si no, su computador es un poco antigua, tiene quizás otra versión de Windows. Entonces hay que tratar de corregir eso, estimada Teresa. Puede ser actualizando su Windows o en todo caso quizás eliminar algunos programas que no usa para poder liberar la memoria RAM. Sí, en todo caso, estimado Teresa, le recomiendo que pueda ingresar al horario de asesoría. Ya nuestra coordinadora ha informado que si tienen alguna duda, algún inconveniente con el programa, pueden ingresar en ese horario para poder ayudarla, estimada Teresa. Listo, Jesús Rugel Julca nos dice, profesor, un favor, ¿podría repetir esos pasos? Claro que sí, estimado Jesús. Seleccionas la columna, en formato te vas a moneda, en formato te vas a moneda. Y cambias el símbolo de la moneda aquí en el símbolo de dólar. Y de ahí ubicas Español Perú.
Listo, esos son los pasos que hay que seguir, estimado Jesús. De la misma manera lo hace para venta. Muy bien, por ahí nos dice, marcas la columna, te aparece herramientas de columna, seleccionas formato moneda. Así es, estimada Telacin. Listo, también en el manual que se les ha brindado, ahí está, cómo cambiar formato de número a los datos numéricos, o sea, cómo cambiarle el formato de moneda. Ahí están los pasos. Listo, muy bien. Hecho esos pasos, estimados participantes, vamos a empezar a realizar nuestro informe. Hecho esos pasos, vamos a empezar a realizar nuestro informe. Listo. Empezamos con la creación de nuestro informe. Perfecto. Para nosotros poder crear nuestro informe, estimado participante, lo que usted tiene que saber en primer lugar es hacer una tabla. Hacer una tabla para crear nuestro informe. Si tú haces una tabla, perfecto. De ahí solamente lo cambias al gráfico de tu gusto. Repito. La mejor manera de crear los gráficos es partiendo de una tabla. ¿Y cómo vamos a hacer una tabla, profesor, en Excel? Yo diré en Power BI. Muy simple. Simplemente tú vas a usar estos que están acá, los encabezados de tu tabla. Si nos vamos al tema de tablas dinámicas, es casi parecido. No digo igual, no digo idéntico, es casi parecido, porque en las tablas dinámicas de Excel, también para nosotros poder crear nuestras tablas, porque así es, crear tablas nada más, se hacía uso de los encabezados. Entonces, es casi similar. Vamos a crear la primera tabla para hacerlo pasar a un gráfico. Yo te pregunto, yo quiero saber, ¿cuánto se ha vendido en cada país? Porque estas ventas son en distintos países de América. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? A ver, dime, estimado participante, si yo quiero saber cuánto se ha vendido en cada país, ¿qué campos, qué encabezados necesito usar? Necesito usar país y venta. Eso nada más necesito usar para hacer mi tabla que me solicita. ¿Cuánto se ha vendido en cada país? Entonces, se empiezo seleccionando país. Y mira, aparece los países. Aparece los países, que en este caso son solamente cuatro. Listo, ahí están los países para mi informe. ¿Y qué faltaría? Las ventas. Entonces, selecciono las ventas. Listo, ya tengo mi resumen que me solicitaba. Hacer una tabla que me haga un resumen de cuánto se ha vendido en cada país. Profesor. Listo. Ya está. Ya está. Ya está. A ver, estimada, por favor, ya les indicaba, creo, la primera sesión de clase. Eviten interrumpir. Si quieren participar, por favor, levanten la manito. Sí, levanten la manito, por favor, estimado, estimada, que nuevamente está interrumpiendo. Sí, si gusta participar, levante la manito y le doy el pase. Ya, por favor, estimada, le voy a pedir ese gran favor. Listo, levante la manito. Sí, lo escucho, estimada Paola. ¿Cuál es su pregunta? No sé si puede repetir esto último de la tablita. Me he perdido un poco, por favor. Ya, estimada. En todo caso, Gracias. la repetición lo hago, luego. Ya, trate de Listo. evitar interrumpir, por favor, estimado. Ya, listo. Vuelvo a repetir, estimados. Vuelvo a repetir. Yo necesito resumir
¿Cuánto se ha vendido en cada país? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ubicar los campos necesarios para hacer mi resumen. Por ahí me decían, profesor, el campo de país es uno. Sí. ¿Y cuál es el segundo campo, el segundo encabezado? El tema de la venta. Listo. Y obviamente tengo que seleccionar dichos campos. País y venta. Listo. Y ahí está mi resumen. Ahí está mi resumen. País y venta. País y venta. Entonces, con esto yo puedo decir que en Argentina se ha vendido esta cantidad. En Brasil se ha vendido esta cantidad. En España se ha vendido esta cantidad. En Perú se ha vendido esta cantidad. Listo. Ya está. Ya está mi resumen. Ahora, esto yo lo voy a pasar a un gráfico. No se va a quedar en tabla. No se va a quedar en tabla, estimados. No se va a quedar en tabla. Yo lo quiero hacer un gráfico, estimados participantes. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, una vez que he creado la tabla, la selecciono y voy a dirigirme a este panel, que es de visualizaciones. Y en ese panel de visualizaciones voy a encontrar los gráficos, el cual voy a escoger solamente uno para pasar de esta tabla, por ejemplo, a este gráfico. Mira. Y ya lo tienes, ¿ve? Ya tienes tu gráfico con respecto a venta por país. Ahí tienes tu gráfico. Venta por país. Ahí está la venta por país en un gráfico. De la tabla lo acabas de pasar a un gráfico. Listo, muy bien. A ver, me indican. ¿Les ha salido su gráfico? A ver, me indican, por favor, si les ha salido su gráfico a partir de la tabla que hemos generado hace unos instantes. Sí, muy bien, excelente, perfecto, muy bien. Ahora, quizás algunos preguntarán, profesor, ¿y yo puedo cambiarle el color? ¿Puedo poner la etiqueta de datos? Sí puedes. Eso lo vamos a hacer la segunda parte de la sesión. Sí, eso lo vamos a hacer la segunda parte de esta sesión, las aplicaciones de formato. Por ahora, solamente nos vamos a dedicar a poner los gráficos en nuestro informe. De ahí vamos a hacer los formatos correspondientes. Listo, no me sale, no puedo seleccionar los campos. Qué raro, estimada Paola. Quizás le sale de esta manera. Lo único que usted tiene que hacer, estimada Paola, es desplegar la flechita. Hay una flechita que tenemos que desplegar. Ahí está. Tenemos que desplegar la flechita y ahí nos va a salir los campos. Listo, ahí está. Entonces, ahí solamente lo seleccionamos, hacemos la tabla y lo cambiamos al gráfico. Listo, muy bien. ¿Cómo selecciono los campos, por favor? Muy bien, estimada Paola. Simplemente activa el check que está aquí. Activa el check de ese campo, de país, y luego activa lo que tiene que ver con la venta. Listo. Muy bien. Ahora, por ahí pregunta Shirley, ¿y cómo regreso a la tablita de los datos? Esa es una muy buena pregunta. No me aparecen los cuadros para seleccionar. Qué raro, estimada Paola. Es muy raro que a usted no le aparezcan los cuadros que hay que seleccionar. Seguramente no ha importado los datos. Sí, hay que tener mucho cuidado también con ello. Recuerde que lo primero que hay que hacer es llevar los datos. Hemos transformado, hemos cambiado las columnas y de ahí hemos cerrado y aplicado. Y ahí están los campos.
Entonces, quizás ha fallado ese procedimiento, estimada Pau. Muy bien, perfecto. Muy bien, listo. O no sé cuál es el inconveniente, estimada Paola, si puede activar su audio, me lo podría decir, con gusto, yo le puedo ayudar. No sé si estará ahí, estimada Paola, ¿me puede indicar cuál es el inconveniente? Sí, está justamente como le decía, no me aparecen esos cuadros. A ver, voy a revisar, aunque sí he ido a archivos, cerrar y aplicar. No sé. No. No, en todo caso, estimada Paula, le recomiendo que vuelva a cerrar su programa y vuelva a realizar todos los pasos. Ok, Sí, porque gracias. ya hemos avanzado bastante. Sí, Sí. pero básicamente es porque quizás un descuido, algo no ha atendido bien, ahí se le ha complicado. Entonces, igual, de todas maneras, recuerde que la clase está grabada y nuestra coordinadora seguramente le va a proporcionar, ahí con más calma ya lo puede revisar una vez terminada la sesión de hoy. De Listo, en todo acuerdo, caso también gracias. recuerde que puede ingresar a nuestra asesoría. Listo, muy bien. Vamos a continuar. Por ahí nos pregunta, profesor, ¿y cómo regresa a los cuadritos o a la tablita? Muy bien, esa es una gran pregunta. Para nosotros poder regresar a la tablita, lo único que hay que hacer es seleccionar el gráfico y cambiar al gráfico de tabla. Cambiar al gráfico de tabla. Y regresamos al cuadrito o a la tabla. Listo. Profesor, ¿y si yo quiero volver nuevamente a otro tipo de gráfico, puedo hacerlo? Puedes hacerlo. Nuevamente, seleccionas la tabla y, por ejemplo, ubicas un gráfico de columnas. Listo. Ahí está tu gráfico de columnas. Ya está, ¿ves? Ya está tu gráfico de columnas. Perfecto. Ya está entonces, ¿no? Nuestro primer gráfico que tiene que ver con el tema de la venta por cada país. Perfecto. Vamos a hacer otro gráfico. Vamos a hacer otro gráfico. En este caso, el gráfico va a tener que ver con el tema de la ciudad. Con el tema de la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto se ha vendido en cada ciudad. ¿Cuánto se ha vendido en cada ciudad? ¿Cuánto se ha vendido en cada ciudad? Por ahí me preguntan, ¿cómo cambiar a tabla? Estimada Vania, lo acabo de explicar. Nuevamente lo repito. Simplemente seleccionas el gráfico. Simplemente seleccionas el gráfico y ubicas o seleccionas el gráfico tabla. Listo. Y regresas a tu tabla. Y si quieres nuevamente cambiar a otro tipo de gráfico, igualito. Seleccionas la tabla y vuelves al gráfico o seleccionas el tipo de gráfico que deseas. Listo. Ya está. Entonces, como les decía, vamos a crear cuánto se ha vendido en cada país. O en cada ciudad, mejor dicho. ¿Cuánto se ha vendido en cada ciudad? O el total de las ventas en cada ciudad. Entonces, igualito. Seleccionamos ciudad, seleccionamos ciudad, ya está la ciudad. Y vamos a seleccionar las ventas. Las ventas. Listo, ya está. Pero en este caso, miren, en este caso, cuando yo selecciono ciudad, me aparece el mapa. Mira, me aparece un mapa. Mira, de la nada me apareció un mapa. Justamente cuando se trata de temas de ciudad, aparece un mapa. A ver, me indican, ¿les ha aparecido un mapa o de frente se ha creado su tabla? A ver, me indican, por favor. A ver, por ahí dice, en mi caso no, ah, muy bien, ya, muy bien, por eso les decía, quiero que me digan. Mapa y ciudad. Muy bien, ahí está. Dice, me salió un mensaje de error. Qué raro, qué raro, qué raro, muy raro, ¿ah? Muy raro que les salga un mensaje de error. En todo caso, el de frente les debió haber mandado tabla.
Sí, en todo caso, de frente les debió haber mandado una tabla. ¿Listo? Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado, pero lo único que pueden hacer es seleccionar la tabla. Seleccionar la tabla. ¿Listo? Seleccionen la tabla y les va a salir el tema de la ciudad. Ya yo lo he cambiado, ¿ve? Del mapa lo he cambiado a la tabla. Listo, muy bien, perfecto. Ahí está. Ya está. ¿Listo? Entonces traten de hacer eso, por favor. Traten de seleccionar los dos y cambien a tabla. Cambien a tabla. Si les aparece en mapa, cámbienlo a tabla. Y si les aparece tabla, no hay problema. Hay que tratar de hacer. Listo, muy bien. Al cambiarlo a tabla, sí sale. Claro que sí. Tienes que cambiarlo a tabla. Listo, muy bien. Ahí está, ¿ve? Las ciudades con las ventas. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, el gráfico para esto, el gráfico para las ciudades va a ser distinto. Va a ser distinto. En este caso, para el tema de las ciudades, nosotros vamos a usar a ver, ¿qué podemos usar? Ya. Sí, a ver. Sí, esto no, a ver, no, gráfico de líneas, no. Ahí está. Ya, a ver. No, no. Tarjeta peor. No. A ver, tampoco. No me quedan muchos gráficos. No, esto no. Cascada no. Este, ahí está. Este vamos a usar. Listo. Tiene que ver con gráfico de barras agrupadas. ¿Sí? Eso vamos a usar. Gráfico de barras agrupadas. Muy bien. Ya está. Entonces, eso vamos a hacer. Perfecto. Ya está. Listo. Entonces, ahí está. Venta. Total de venta por ciudad y total de venta por país. Listo. Continuamos. Ya hemos creado un gráfico por ciudad, un gráfico por país. Ahora faltaría un gráfico por la forma de pago. Por la forma de pago. Listo, muy bien. A ver, por ahí nos dicen, profesor, ¿qué es un dashboard? Estimado Jorge, un dashboard es una representación gráfica de un informe. Sí, repito, el dashboard es la representación básica de un informe. Listo, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Dice, profesor, seguí los pasos, recomendación que salen. Llegué hasta seguridad, de ahí, ¿cuál sería el paso para habilitar el mapa? Estimada Shirley, en este caso, no hemos indicado ningún opción o no hemos explicado en ningún momento para habilitar mapa. Solamente le hemos dicho que hay que cambiar a tabla. Listo, muy bien. Perfecto. ¿Power BI se usa para realizar dashboard? No necesariamente. O más que todo, sí, efectivamente. Power BI se usa para realizar un dashboard, que básicamente un dashboard es una herramienta de gestión de la información que visualiza, ¿no? Y monitoriza lo que tiene que ver. Algunos indicadores, algunos análisis que se hacen. Entonces, eso es un dashboard. Básicamente está compuesto por gráficos y algunos datos importantes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí en el programa es un dashboard. ¿Listo? Entonces, no necesariamente Power BI se usa. Entonces, lo único que vas a hacer es usar el Power BI para crear justamente lo que te decía, análisis de datos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver
Ahora, vamos a ver ahora con el tema de, ya se puede habilitar el mapa, gracias, ya no hay problema. Jorge Vega Monte, que es R. R. Ah, es un tipo de objeto visual, estimado Jorge, que me pregunta. Es un tipo de objeto visual que necesariamente tienes que saber programación para insertar dicho objeto visual. Sí, ahí está, dices un objeto visual de script de R. Listo. Muy bien, entonces, como te decía, ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear una siguiente tabla. La siguiente tabla tiene que ver con la forma de pago, con la forma de pago de, ya sea contado o crédito. Repito, lo siguiente tiene que ver con la forma de pago, al contado o al crédito. Entonces, mi pregunta sería, profesor, ¿cómo hago un resumen para ver cuánto de porcentaje tiene el tema de pagar al contado o pagar al crédito? ¿O cuánto se ha pagado al contado, cuánto se ha pagado mediante crédito? Esa es una gran pregunta. Entonces, ya tienes la forma de pago. Vas a ponerle las ventas, o sea, quiere decir que al contado, mira, hemos vendido esta cantidad, pero al crédito, o sea, un posterior crédito, hemos vendido más que contado. Entonces, a nuestros clientes, lo que los favorece es pagar al crédito. Pero, profesor, yo quiero saber cuánto es ese porcentaje al contado y al crédito del total de las ventas. Muy bien. El gráfico recomendado para poder ver lo que tiene que ver con porcentajes es el gráfico circular. Es el gráfico circular. Entonces, tú seleccionas tu tabla y vas a seleccionar el gráfico circular. Y mira, ahí lo tienes, lo que estabas pidiendo. ¿Ve? ¿Cuánto de porcentaje es al contado y cuánto es al crédito? Y ahí te puedes dar cuenta la diferencia. Casi el 75% es al crédito y el 25%, un poquito más, es al contado. Entonces, repito, el mejor gráfico para nosotros ver lo que tiene que ver con porcentajes es el gráfico circular. Listo, ahí está tu gráfico circular para el tema de la forma de pago. Y lo acomodas, lo vas acomodando para tu informe. Listo. Perfecto, ya hemos hecho por país, por ciudad, por forma de pago y nos faltaría el tema del cliente y la categoría. Eso nada más nos faltaría, el cliente y la categoría. Porque para el tema del año, ya lo vamos a hacer mediante segmentador, ¿sí? Mediante segmentador vamos a hacer el tema del año. Entonces, vamos a hacer los dos últimos gráficos, cliente y ventas. Entonces, de la misma manera, ubicamos el tema del cliente. Quiero saber cuánto se ha vendido a cada cliente. Ubicas cliente, ubicas venta. Lo activas para crear la tabla. Ahí está. Estás creando tu tabla que tiene que ver cuánto se le ha vendido a cada cliente. Mira, solamente tengo cuatro clientes en todo ese informe. Carla, Marta, Pedro y Sara. No tengo más. A pesar que hay un montón de registros, solamente tengo cuatro clientes. Y con esto puedo realizar un gráfico. En este caso, podemos hacer un gráfico de línea. Un gráfico de línea. Listo, ahí está, ¿ve? Un gráfico de línea para el tema de mis clientes. Entonces, ahí está. Listo, para el tema de mis clientes. Un gráfico de línea. O en todo caso, a ver, no, está bien, o en todo caso puede hacer un tree map.
Está mejor, ¿no? Hay un treemap. Listo. Ahí está un treemap, ¿ve? Donde me muestra cada colorcito es un cliente y ya luego te va a mostrar el tema de su venta para cada uno. Muy bien. Y para terminar, vamos a ver el tema de la categoría de cada producto, o sea, cuánto se ha vendido por cada categoría de producto. Igualito, categoría venta. En este caso tenemos solamente seis categorías, ¿ve? Tenemos seis categorías de producto. Las bebidas, o sea, las aguas, la cerveza, los licores. Las carnes, que es otra categoría, los condimentos, por ejemplo, la sal, esos condimentos que se echan para la cocina, los lácteos, la leche, el queso, la mantequilla y todo lo que tiene que ver con repostería, ¿ve? Por ejemplo, la harina, huevo y todo ello. Listo, muy bien. Entonces, ahí están las categorías de los productos. Igualito, creas tu gráfico. En este caso, el gráfico que vamos a crear va a ser el de, a ver, vamos a modificar, puede ser el de, a ver, el de anillo. Sí, el de anillo. Ahí está, el de anillo está perfecto, muy bien. Ahí está el de anillo, ¿ve? Ahí está el de anillo. Inclusive aquí podemos visualizar el porcentaje de cada categoría, ¿ve? Las bebidas es lo que se vende más, ¿ve? Un 28%. Entonces, ese gráfico es recomendado para saber cuánto se ha vendido por cada categoría y su porcentaje. Muy bien. Hemos terminado de realizar todo lo que tiene que ver para el informe. Ya tenemos casi todo. Las ventas por país, las ventas por ciudad, las ventas por cliente, las ventas por forma de pago, las ventas por categoría. Y a partir de eso, obviamente, se hace una estadística, un análisis, inclusive te va a mostrar lo que tú necesitas. Entonces, aparte de estos gráficos que te estoy mostrando aquí, barras, treemap, anillo circular, columnas, existe un gráfico muy importantísimo, que es la tarjeta. La tarjeta es el gráfico que nosotros tenemos que saber, la tarjeta. ¿Y para qué sirve el gráfico de tarjeta? Justamente es para lo que te digo, que te va a mostrar el dato exacto. O sea, cuando tú seleccionas algo o hagas una segmentación, te va a mostrar el dato exacto de lo que estás buscando. Entonces, vas a mostrar la tarjeta. En este caso, los gráficos de tarjeta, estimados, los gráficos de tarjeta se realizan para mostrar datos numéricos. O sea, los gráficos de tarjeta normalmente se usan, por ejemplo, para el tema de las ventas. Entonces, si yo quiero ver cuánto ha sido la venta en total de toda la información, simplemente selecciono el gráfico de tarjeta y le activo la venta. Y mira, esa es toda la venta que nosotros tenemos en el informe. O sea, en total, en todos los años, en todas las ciudades, a todos los clientes, en todas las formas de pago, en todas las categorías se ha vendido 231.79 mil. Eso ahorita lo vamos a corregir. Pero eso básicamente sirve el gráfico de tarjeta para ver la estadística exacta. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, imagínate, yo solamente necesito saber cuánto se ha vendido o cuánto, claro, cuánto se ha vendido al contado. O sea, el total de ventas al contado. Simplemente en el gráfico seleccionas la parte azul y puedes visualizar, ¿ve? Que al contado se ha vendido 64.99 mil y algo. Inclusive cuando tú haces clic aquí, todo cambia, ¿ve?
En todos los gráficos, las ventas por país cambian, la venta por ciudad cambia, la venta por cliente cambia, la venta por categoría cambia. Entonces, esa es la idea cuando nosotros vamos a hacer un informe con este gráfico de tarjeta, que nos muestre lo que realmente necesitamos. Ahora, antes de pasar ya a ver el tema del formato, antes de pasar al tema del formato, yo te pregunto, aquí falta algo. ¿Me puedes decir qué es lo que falta? ¿Qué análisis más me falta? Porque yo he hecho análisis por país, ven, por ciudad, por cliente, por forma de pago, por categoría. Me falta un análisis muy importante que siempre se hace cuando somos una empresa o alguien hace un negocio. No. Por ahí no dicen cantidad, cantidad, fecha. Usted me está preguntando, Ángel. Usted me está respondiendo una pregunta con otra pregunta, Ángel. No dude de su respuesta, estimado Ángel. Diga fecha de frente, sin preguntar. Ventas por mes. El cuánto se ha vendido. Producto que más se vende. Claro, lo que falta es la fecha, estimados, porque normalmente uno mide por cada mes, por cada año, inclusive en cada semana, cómo le va su negocio. Eso es lo que falta, hacer el análisis por fecha. Pero ¿cuál es el detalle de la fecha? Que nosotros la fecha lo vamos a usar para segmentar. Para segmentar. Entonces, en este caso, la fecha, estimados participantes, lo vamos a usar como si fuera un filtro. Como si fuera un filtro, lo vamos a usar. O sea, vamos a ver que existen aquí 3 años y ahí vamos a hacer, ¿no? Si yo quiero 2015, simplemente selecciono 2015 y todo va a cambiar. Eso vamos a hacer ahorita. Pero ¿cuál es el detalle con las fechas, estimados? Que las fechas tienen una jerarquía. ¿Qué quiere decir? Tiene 4 niveles. El nivel más cortito, el primer nivel, el nivel más a detalle es el día. O sea, por ejemplo, el 21 de julio del 2023. Ese es el nivel más detallado que existe. El siguiente nivel a detalle, o el siguiente nivel un poquito ya menos detallado es el tema del mes, que en este caso, por ejemplo, para aquí sería julio. Un poquito menos detallado es el tema del trimestre. Por ejemplo, si se ha vendido de enero a marzo, tiene que ser dentro del primer trimestre. Si se ha vendido de abril a junio, segundo trimestre. Si se ha vendido, por ejemplo, de julio a septiembre, cuarto trimestre. Y si se ha vendido de octubre a noviembre, a diciembre, cuarto trimestre. Entonces, ese es el siguiente nivel a detallar. Y por último, el nivel más general de las fechas tiene que ver con el año, o sea, todos los años. Por ejemplo, 2023, 2022, 2021 y todo eso. Por eso, cuando tú despliegas esta flechita, te habla de jerarquía de fechas. Te habla de jerarquía de fechas. Y aquí tú puedes decidir cómo vas a analizar tu información. Si quieres analizarlo por año, si quieres analizarlo por trimestre, si quieres analizarlo por mes, si quieres analizarlo por el día. Entonces, eso ya depende de ti. Normalmente, estimados participantes, los análisis en toda empresa, en toda institución, en todo negocio, se hace al año. Al año, sí, al año normalmente se hace, inclusive en algunos puede hacerse hasta trimestre, pero normalmente los análisis se hacen por año. O sea, la información que yo recopilo se hace por año. Entonces aquí, justamente en tema de la fecha,
Por ejemplo, yo quiero saber cuánto se ha vendido en cada año que hay en el informe. Muy simple. De la misma manera lo muestro. Año, ahí están los 3 años y las ventas. Listo. Ahí está. Y con esto, estimados participantes, yo puedo hacer lo que comúnmente se usa o el fin que se le da a los gráficos de línea. ¿Cómo va mi tendencia? Los gráficos de línea se usan para ver cómo va la tendencia. Y justamente sirve para esto. Entonces, si yo quiero ver mi tendencia, cómo he mejorado, he empeorado, sigo igual que el año pasado en ventas. Entonces, partiendo de mi tabla, paso a las líneas. Y mira, mira, a eso quería llegar. Dime, dime. Puedo decir que del 2015 al 2016 he subido mis ventas, pero del 2000 al 2017, del 2016 al 2017 no ha habido crecimiento, más bien ha habido disminución. Eso lo puedo ver reflejado en ese gráfico de líneas, ¿ve? Listo. Ahí está. Entonces, así puedo medir cómo va mi negocio, cómo va mi empresa en el tema de las ventas. Del 2015 al 2016 ha habido un gran crecimiento, pero de 2016 al 2017 no. Profesor, y con respecto al 2015 al 2017, pues ha habido un crecimiento, pero no es como al 2016, sino ha bajado un poco. Listo. Eso se usa. Para eso se usan los gráficos de línea. Ahora, profesor, pero usted dijo que las fechas se van a usar como segmentador. Claro que sí. Para eso existe esto que se conoce como segmentación de datos. Mira, se conoce como segmentación de datos. Mira, ahí está. La famosa segmentación de datos. Y aquí yo puedo arrastrar o seleccionar cómo voy a hacer mi filtro para mi informe. En este caso, mi informe va a estar segmentado o yo voy a analizarlo o voy a filtrarlo por año. Entonces, simplemente en la fecha, en jerarquía, ubico el año. Y listo. Ahí tienes, ¿ve? El tema del año. Ahí tienes el tema del año. A ver, en este caso, un momentito, ya. A ver, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a arrastrar hacia aquí. Vas a arrastrar hacia aquí. No lo vas a hacer desde aquí, no, sino vas a arrastrar a donde dice campo. Lo arrastras, sí, lo arrastras. Eliminó el gráfico de líneas, sí, lo eliminé. Eliminé el gráfico de líneas. Listo, entonces repito, creas la segmentación y la fecha venta. Lo arrastras hacia el campo. Listo. Profesor, pero aquí aparece 31 de marzo del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, pero mi segmentación es por año. Perfecto. Para yo eliminar día, mes, trimestre, voy a hacer lo siguiente. Mira, vas a desplazarte aquí en campo. Vas a seleccionar la flecha. Vas a ubicar jerarquía de fechas o en otras versiones está como Datejerche. Ojo, no me vayas a decir, profesor, no encuentro jerarquía de fechas. Está con este nombre o si no con Datejerche. Y vas a encontrar lo que te decía, ¿ve? Año, trimestre, mes, día.
En este caso, lo único que quiero que aparezca es los años. Entonces, elimino el resto. Listo. Y me quedé con los años. Me quedé con los años. Repito una vez más. Repito una vez más. Voy a repetir una vez más. Aquí. Inserto el segmentador. Arrastro fecha venta, despliego la flecha y encuentro los cuatro niveles que te explicaba. Entonces, profesor, yo quiero que aparezca el año. Elimino el resto. Y listo, me quedé con el año, con los años, que en este caso son solamente 3 añitos. Listo. Profesor, pero yo quiero que aparezca el mes ahora. Haces de la misma manera. Eliminas todo lo que no tiene que ver con mes y encuentras los meses para que analices. Pero ojo, estos meses no es por año, son los meses nada más. O sea, si tú seleccionas enero, va a abarcar 15, 16, 17. No va a abarcar uno solo, no, abarca de los 3 años que hay. Por eso, si tienes varios años, el mejor análisis que puedes hacer es por año, por año. Ese es el mejor análisis que puedes hacer cuando tienes varios años, por año nada más. Evítate muchos inconvenientes analizando por mes, por día. Listo, muy bien, dice, no me sale ni año, ni mes, ni día. En mi caso, me sale fecha venta, pero sin opción múltiple. Muy raro. Qué raro que le salga su fecha venta sin opción múltiple. Es muy raro. Es muy raro. En todo caso, hay que verificar, estimada Vania. Le recomiendo que pueda ingresar a nuestra asesoría y ahí le podemos ayudar con el tema de la jerarquía de las fechas. Sí, quizás sea un error del tema del Power BI. Son pocos casos. Listo, ya lo arreglé, dice. Ah, muy bien, excelente, estimada Vane. Qué bueno que lo haya podido arreglar. Listo. Entonces, ¿cuál es el fin de la segmentación? Te explico. ¿Cuál es el fin de la segmentación? Pues muy simple. Si yo quiero saber todo con respecto al 2015, le doy un clic. Y mira, eso es con respecto al 2015. Si yo quiero saber todo con respecto al 2016, cambia. Si yo quiero saber todo con respecto al 2017, cambia mi análisis. Profesor, ¿y si yo quiero hacer varios a la vez apoyado de control? Si yo quiero hacer una comparación de dos apoyado con control. Y tengo dos seleccionados. Profesor, y si yo quiero volver a cero, haces clic en el borrador. Listo, ya está. Ya está. ¿Ve? Ese es el fin de la segmentación para todos los gráficos. Listo, hemos terminado el informe, estimados participantes. Lo único que quedaría es darle el formato, darle vida a este informe, porque ya tengo todo. Solamente me falta darle formato, mostrar la etiqueta de datos, modificar el formato este, ¿ve? Que no me gusta, tiene que ser entero, por aquí un color, por aquí un borde, eso no me falta. Ya está todo el análisis, ya lo tienes. Solamente es cuestión de darle vida a tu informe. Listo. Empezamos con el tema de dar formato a nuestro informe. Empezamos con el tema de dar formato a nuestro informe. Como nos queda todavía bastante tiempo, lo vamos a hacer a detalle. Sí, lo vamos a hacer a detalle porque todavía queda bastante tiempo. Pero si quedaron poco tiempo, te mostraría un truco. Inclusive lo voy a mostrar más adelante.
Pero por ahora vamos a empezar con el tema del formato. Listo, empezamos. Empezamos. Aquí, necesito eliminar todo este eje. Todo este eje necesito eliminar. Solamente voy a quedarme con, inclusive este también. Voy a quedarme con las barritas, el país, su descripción y el título lo voy a modificar. Nada más. Eso es lo que voy a hacer con el formato. Empezamos. Para yo poder cambiar el formato de un gráfico, selecciono el gráfico y me voy a dar formato a su objeto visual. Y aquí vas a encontrar las opciones para los formatos. En este caso, vamos a empezar. El eje X se refiere a este eje. El eje X se refiere a este eje de aquí. Y el eje Y se refiere a esto que está ahí. Entonces yo voy a obviar el eje Y. Listo. Inclusive el título también lo obvio. Ahí está. Repito, voy a omitir todo el eje Y y de paso omito el título. Listo. Ya me quedé con las barritas y el país. Inclusive este título de abajo también lo obvio. El título lo voy a obviar. Listo. Profesor, esto no se nota mucho. Aquí el color lo cambias a negro y le das un poco de negrita. Listo. Ahí lo notas, ¿ve? En eje X. Inclusive puedes un poquito aumentar su valor a 10 para que se note. Listo, ahí. Brasil, Perú, España y Argentina. Ya está. Ahora, ¿qué más falta? ¿Qué más falta en ese gráfico? ¿Qué más falta? Ponerle la etiqueta de datos. Entonces, donde dice etiqueta de datos, lo pongo. La etiqueta de datos. Ahí está la etiqueta de datos. Listo. Pero ahora, ¿qué sucede? El formato de los datos. Ah, profesor, yo quiero que sea completo los números. Entonces, donde vas a valores, le pones mostrar unidades en ninguno. Y queda de esta manera, ¿ve? De esta manera queda. Tus datos. Ahora puedes ponerlo en el medio. En el medio. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está ahí? No está extremo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue? Se van los. No, no, se van los gráficos. Automático, ahí arriba mejor. A ver, vertical. Ya ahí podría ser. Pero no, mejor lo dejamos como estaba, en horizontal. Y inclusive esto le doy un negrito, un color, puede ser otro color, ¿no? No necesariamente negrito, puede ser azul, puede ser rojo, a ver, vamos a poner un rojo ahí, a ver, ya, y le das negro al rojo, listo, ahí está, ¿ve? Ahí está la etiqueta de datos, listo, ya está. Ya está la etiqueta de datos, ¿ve? Ya estamos dando vida a nuestro informe. Aparte, profesor, lo que tiene que ver con los colores tenemos que distinguirnos. Claro, entonces lo que vas a hacer es cambiar las columnas. Aquí hay una opción de columnas y donde dice colores le pones mostrar todo. Y aquí ve para cambiar los colores. En este caso de Brasil. Vamos a ponerle un amarillo, porque es de Brasil. Perú, vamos a ponerle un rojo. Ahí está. España, bueno, Perú,
Podría ser blanco-rojo, ¿no? Un degradado, pero aquí no hay degradado, estimados. Entonces, vamos a dejarlo. Perú a rojo. España, yo quería ponerle rojo, pero le vamos a poner un ladrillito, ya. Y Argentina también celeste. Listo, ¿ve? Ya lo has cambiado. Perfecto. Entonces ya lo tienes, ¿ve? Y ahora te faltaría el título. Te faltaría cambiarle nada más el título, estimados, el título. Listo. ¿Dónde se fue para dar formato? Dice, seleccionas el gráfico. Y te vas a dar formato al objeto visual. Listo, ya está. Muy bien. Para el título, vas a irte a general. Vas a irte a general para el tema del título. Y despliegas título. En título, puedes cambiar el nombre del título. Vas a ponerle venta por país. Listo. El tipo de título puedes ponerle normal, puedes ponerle título 2, título 3, título 4. Lo centras, ¿ya? Color de fondo del título. Vamos a ponerle un azul o un negro. No, negro no, vamos a ponerle, a ver, un negro puede ser con fondo, con texto blanco, ¿no? Ahí está, listo. Ahí está, ¿ve? Un fondo de negro con texto blanco. Listo, queda. Y por último, le vamos a dar un borde. Vamos a darle un borde. Te vas a efectos, borde, donde dice borde, y el color del borde. Vamos a ponerle a ver, un celestito al borde. Listo. Y le puedes dar unas esquinas redondeadas, inclusive con sombra. Ya está, mira. Así queda tu gráfico, ¿ves? Con todo y sombra. Con todo y sombra. Listo. Ahí está, ¿ves? Ya le hemos dado vida al gráfico. Ya está, ¿ves? Queda de esta manera. A ver, me indica si les ha quedado de esa manera. A ver, me indican cómo les va con el tema del gráfico. El primer gráfico nomás hemos editado. De ahí vamos a proceder a editar los demás gráficos de la misma manera. Listo, muy bien, ya está. Perfecto, dice todo bien. Excelente, Ángel. Muy bien. Continuamos. Vamos a pasar ahora a este gráfico, que es casi parecido a este. Casi parecido a este. Entonces, mira este truco. Si tú quieres evitar hacer, por ejemplo, eliminar los ejes, poner el título, la etiqueta de datos, los colores, si tú quieres evitar parte de la chamba, hay un truco que es copiar formato. Te explico, pon atención. Vas a seleccionar el gráfico que tiene el formato que deseas, en este caso es este. Y yo lo quiero copiar hacia aquí. Entonces, repito, vas a seleccionar el gráfico donde está el formato que deseas. Vas a irte a inicio, copiar formato. Te va a salir una brocha, mira mi puntero, es una brocha ahora. Y con esa brocha te vas a dirigir al gráfico donde vas a copiar el formato. En este caso, aquí, profesor, quiero copiarle el formato. Le vas a dar un clic y mira, te acaba de reducir la chamba para tu formato. Así yo lo quería, profesor, de esta manera, eliminado los ejes, con los colores, bueno, los colores se puede cambiar todavía, pero así lo quería, profesor. A ver, díganme, ¿qué tal? ¿Qué tal ese truco de copiar formato? Fácil, ¿sí o no? Les ahorra la chamba.
Claro, les ahorra la chamba bastante. Por supuesto. Listo. Ahora, tú me dirás, pero profesor, ¿esto lo puedo pasar aquí, aquí? No. Esto de copiar formato hay que tener mucho cuidado. Normalmente esto de copiar formato se hace entre los gráficos de barras y los gráficos de columna. Cuando tenemos circulares, anillos, otro tipo de gráficos, te recomiendo que lo hagas desde cero. Repito, el copiar formato solo sirve para algunos gráficos, nos ahorra parte del trabajo. Pero si tienes otro tipo de gráfico, por ejemplo, circular o anillos, te recomiendo que lo hagas desde cero. ¿Sí? Pero ahorre cierta parte del tiempo. Listo, entonces aquí lo que faltaría es desglosar lo que tiene que ver con el formato de la etiqueta de datos. Inclusive el título tenemos que desglosar. Entonces, vas a hacer algunas modificaciones. Vas a seleccionar el gráfico, vas a irte aquí donde dice etiqueta de datos, vas a irte acá donde dice valores, vas a ponerle ninguno. Y listo, ahí tienes tus valores, ¿ve? En ninguno. Ahí tienes tus valores. Muy bien. Ahora, los colores, profesor. Claro, los colores faltarían. Entonces, bueno, para este caso, lo que vamos a hacer, estimados, es, de cada país vamos a poner en su ciudad el mismo color. O sea, si es una ciudad de Brasil, le vamos a poner este amarillo. Si es una ciudad de Perú, le vamos a poner el rojo. Si es una ciudad de España, le vamos a poner el ladrillo. Si es una ciudad de Argentina, le vamos a poner justamente ese celeste. ¿Sí? Para distinguir más que todo ciudad con país. Empezamos. Sao Paulo. Ah, ese es obvio, ese es de Brasil, porque hay un equipo inclusive que es el Sao Paulo. Entonces, profesor, ¿dónde cambio las barras? Igualito que en columnas. Aquí hay una opción que dice barras. Hay una opción que dice barras. Acá, ahí está, Sao Paulo. Le pongo este color. Ese es el color, o quizás este, ¿no? Ah, ese es el color. Listo. Arequipa. Ya, obviamente ese es de Perú. Listo. Ahí está, ese es de Perú. Río de Janeiro. Brasil, Brasil. Listo. Barcelona. Uy. Ya sabemos de dónde es, de España. Lima, capital de Perú. Ya está. Profesor, Sevilla, ya, de España. De España. Campinas. Ay, 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 ahí sí me agarraron. Tengo que buscar Campinas en el internet. A ver, ciudad de Campinas, ¿no? Campinas, ¿dónde queda? A ver, ¿dónde queda? Ah, Sao Paulo, Brasil, dice. Ahí está, es de Brasil también su ciudad. Listo. De Brasil, su ciudad. A ver, vamos a cambiar a Brasil, Madrid, ya todos sabemos dónde queda Madrid. Buenos Aires, ya Córdoba. Resende. Uy, ahí sí me agarraron con el tema de descender. Descender. Resender, dice, ¿no? Resender. Listo, ya está. Resende, a ver, Resende, ciudad. Eso queda en Portugal, pero eso es Portugal. Ay, no, qué raro. Ya, a ver, España debe ser, estimados. A ver, ciudad de Resende. Ah, eso también queda en Brasil, ya. Todos, mira, bastantes son de Brasil. Listo, Brasil también, por ahí me dicen, ya, perfecto, Brasil entonces. Es el tema de Resende. Bueno, Buenos Aires y Córdoba quedan en Argentina, ¿no? Inclusive hay un equipo instituto de Córdoba, ya, ese es de Argentina. Cusco, ya todos sabemos Cusco, ¿dónde queda? Perú, listo. Ahí está entonces el tema de las ciudades. Le he puesto el color para cada ciudad, ¿no? Para que se distinga. Listo, entonces lo que faltaría es el título. Lo que faltaría es el
Título. Listo. Por ahí me preguntan, profesor, los colores se puedo, hacer el tema de formato condicional. Sí se puede hacer con el tema de formato condicional, pero eso hay que dominarlo bien, estimado. Sí, eso hay que dominarlo bien. Lo mejor que le puedo recomendar, estimado, es que usted lo haga mediante los colores normales, sin formato condicional. Eso ya se ve en el nivel intermedio. Listo, muy bien. ¿Cómo quito suma de ventas en el gráfico? Ah, ¿cómo quito suma de venta? Muy bien. Se va a ir a general en título. En título lo quita. Si usted no quiere, elimine el título. Y si usted quiere el título, lo pone. En este caso es necesario un título para ver de qué se trata el gráfico. Venta por ciudad. Listo, título 4. Está bien el color, el fondo, el ya. Listo, ya está. Ya lo tienes, ¿ve? Venta por ciudad. Perfecto. Vamos a pasar ahora a los gráficos circulares. Vamos a pasar a los gráficos circulares. Entonces, de la misma manera. Igualito, vamos a poner, dar formato al objeto visual. En este caso, la leyenda tiene que ir porque me indica qué significa cada color. Ahora, si tú quieres la leyenda que vaya en otra parte, lo puedes hacer. Puedes hacer abajo, arriba, al centro. Ah, va, a ver, inferior de no. Centro, ¿dónde está? Hay uno centro, un centro. Ahí está, abajo en el centro. Ya, lo puedes hacer. El texto, ya. Título, el título, ya. Si quieres eliminar el título que diga forma de pago, puedes eliminar el título. Solamente te quedas con la leyenda. Acá en título. Listo, ya está la leyenda. Ahora, cuando se trata de circular, va a haber una serie de detalles, como cuáles, te explico. La posición de lo que está de tu etiqueta. Puede ser afuera, puede ser adentro, puede ser afuera nuevamente o puede ser dentro. Y aquí está lo que te decía. Si tú quieres mostrar el porcentaje nada más, sin el dato, pones porcentaje del total. Ahí está. Si tú quieres mostrar los datos, lo muestras. Si tú quieres mostrar ambos, también lo muestras. Valor de datos y porcentaje. En este caso, lo único que voy a mostrar es el porcentaje del total. Y lo hago afuera, fuera. Ahí está, afuera lo pongo. Y le pongo el tema de color negrito, bien negrito, para que se note. Listo. Inclusive la leyenda, ¿no? Me falta ponerle más negrito a la leyenda. Listo, ya está, ¿ve? Y así lo vas adecuando. Así lo vas adecuando. Listo, profe, en el primer gráfico que usted quitó suma de ventas. Ah, ya sé a qué se refiere, estimada. Bueno, en ese caso, lo que usted tiene que eliminar es el eje Y. El eje Y tiene que deshabilitar. ¿Listo? El eje Y tiene que deshabilitar en este gráfico. Listo, entonces aquí, el título. Acá vamos a irnos a título. Vas a poner porcentaje por forma de pago. Así vas a poner. Porcentaje por forma de pago. Listo. Ese es el título. Lo adecuas, lo pones color blanco, fondo negro, al centro y ya está. Listo, inclusive el borde, ¿no? El borde también falta, los efectos. El borde, ¿qué color era el borde? Celestito.
Me acuerdo que eres celestito, con esquina redondeada 5, con sombra. Listo, ya está, ¿ve? Ya está tu gráfico de circular. ¿Qué faltaría, profe? Acá, para este gráfico. Entonces, como son parecidos, puedes copiar formato. Puedes copiar formato. Mira, inicio. Por aquí pones copiar formato, ¿ve? Copiar formato. Y con la brocha te vas a donde quieres copiar. Y mira, ya te lo adecua, ¿ve? Más o menos te lo adecua para que ahorres un poco de tiempo, ¿ve? Ahí te lo adecua, ¿ve? Suma de ventas o porcentaje por categoría. Entonces, aquí lo único que te queda es cambiar el título, que sería porcentaje de venta. Ahí está, por categoría. Listo, acá es porcentaje de venta por forma de pago. Acá falta el porcentaje de venta. Listo, ya está. Ahí está, ¿ve? Me ahorré la chamba con el gráfico de anillos. Listo. ¿Qué más falta, profe? Muy bien. ¿Qué más falta? Este que está acá. Este faltaría. El trimap. El trimap faltaría. Listo. Entonces, ¿qué hago con el trimap? Pues simplemente lo edito. Acá, a ver, la leyenda no lo activo porque cada color representa un cliente. Los colores están bien. La etiqueta de datos, ahí está. Inclusive lo voy a poner para que sin unidades esté, o sea, me muestre completo, completo. Ahora el tema del número más grandecito, ahí está. Y lo último que faltaría es el título. Venta por cliente. Ventas, porcentaje de venta. Venta por país ya. Venta por cliente. Ahí está. Ese es el título. Venta por cliente. Título 4. Listo. Ahí está. Faltaría el tema de ¿cómo se llama? El fondo. Texto blanco, fondo negro. Listo. Y le vas a dar al medio. Ya está. Los bordes, eso también me falta, los bordes. El efecto fondo no, borde. Activo, celestito, esquina redondeada 5 y con sombra. Listo, ahí está, ¿ve? La venta por cada cliente. Listo. Ahí está, mira, ha cambiado totalmente mi informe. Ya tengo mi informe. Faltarían estos dos, que tiene que ver con el año y con la etiqueta de datos. A cambiar el formato. Acá, mira, cambiamos el formato. En este caso, el valor del globo, o sea, el valor. Yo lo quiero completo, profesor. Ninguno. Ahí está el valor completo. 231.786.66 soles. Listo. Ya está. La etiqueta de categoría, si no quiero que aparezca lo que está debajo, lo obvio la etiqueta de categoría. Listo. Y le voy a poner un título a esto, que es venta total. Venta total. Listo. Y le voy a poner al medio. Sí, le voy a poner al medio. Listo. Muy bien. Y le voy a poner blanco con negro. Ya está. Y ahí está, ¿no? La venta total, ¿ve?
Listo. Muy bien. Ya está, a ver. Ya está la venta total. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor, con el segmentador? Mira, 2015 cambia, ¿ve? Cambia. Todo, todo, todo cambia. 2016 varía. Aquí está reflejado. 2017, de la misma manera, varía, ¿ve? Está variando. La venta por país, la venta por ciudad, la venta por cliente. ¿Y cuánto es el porcentaje de ese año? Y yo puedo ver, ¿no? En el 15, 20% paga al contado. En el 16, aumentó un poco las ventas al contado. Pero en el 2017, un poquito disminuyó, ¿ve? Las ventas al contado. Entonces, así puedo hacer mi análisis. Ahora, para finalizar, este segmentador, el profe repite ese último, ese último. Bueno, lo último, como les decía, es simplemente darle un clic en el cuadrito. Ahí está, para hacer mi análisis. 2015, ahí está. 2016, 2017, ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo saber si se ha filtrado algún gráfico y volver a cero sin filtros? Muy bien, estimado Gerson, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber si se ha filtrado datos? Ah, claro, ¿cómo saber si se ha filtrado datos? Muy simple, ubica los segmentadores. Y está activado, usted sabe que se ha filtrado datos. Otra manera de saber, cuando seleccionas un gráfico, sale de esta manera los gráficos. Quiere decir que ha habido algún filtro de algún gráfico. Listo. ¿Y cómo volver a cero? Pues en el caso de los segmentadores, desactivando las opciones seleccionadas. Y en el caso de los gráficos, haciendo clic fuera del gráfico, fuera. Y ahí va a volver a ser. Listo, ya eso con más detalle lo vamos a hablar las siguientes sesiones de clase. Tema de interacciones y filtros. Muy bien, aquí hay algo muy interesante que tienes que saber, estimado. Mira, esto que está acá. Profesor, esto está en orden de arriba para abajo. O sea, en orden decreciente. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner Argentina, de ahí España, Perú, Brasil? ¿Cómo hago? Muy simple. Mira, vas a seleccionar el gráfico que está aquí. Vas a ir a los tres puntitos. Tres puntitos. Luego vas a ir donde dice ordenar eje. Ordenar eje. Y ahí vas a decirle, ¿no? Yo quiero que se ordene por suma de venta, pero el orden quiero que sea ascendente. Y mira, cambia el orden del gráfico. Al revés. Eso hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? A veces no se ve bien, porque en este caso estaba así, ¿no? De esta manera estaba, en de orden descendente. Pero ¿cómo lo cambio, profesor, el orden? Nuevamente, opciones, ordenar eje. Mi eje va a ser ordenado por las ventas, pero las ventas de manera ascendente. Entonces cambio el orden ascendente. Listo. Y aquí, si yo quiero mostrar primero Cusco y luego Sao Paulo al final, hago lo mismo. Pero en este caso no, porque está bien que sea de arriba para abajo. O sea, en orden descendente. Listo, ya está. Y para finalizar con el tema de los segmentadores, hay un detalle. Mira, en este caso el segmentador está como para seleccionar. Está como para seleccionar.
Pero yo lo quisiera, profesor, como si fueran botoncitos. Ah, lo tienes que configurar acá. Estilo, lo vas a poner mosaico. Estilo, está en lista vertical, lo vas a poner mosaico. Profesor, y otro estilo que haya, menú desplegable. Ese es otro estilo, el menú desplegable. Entonces, normalmente se usa lo que viene a ser mosaico. Y ahí lo vas modificando, ¿no? Ahí vamos a alargar un poquito. Ay, parece que ya no da el tema de la segmentación. Ahí más o menos. Listo. Y esto funciona como si fuera un botón. Yo hago clic en el 15, mira, cambia. Yo hago clic en el 16, cambia. Yo hago clic en el 17, cambia. Eso funciona como si fuera un botón para el tema del segmentador. Perfecto. Esto también lo vamos a configurar. Puedes poner el tema del año. El tema del año lo vamos a poner aquí. Vas a poner el título. ¿Lo activas? No. A ver. El encabezado. El título. Está bien, año. El color de la fuente. Ya. Ya. Fondo. Al fondo. Ahí está. Negro. Color de fuente, blanco. Listo. Ahí está. Perfecto. Así queda. Listo. Valores. A ver. Vamos a ver acá, para los valores de cada segmentación. Puedes poner inclusive acá un negro. Ahí. Espaciado. Ya, cuatro está bien. Borde. Ya, ancho de la línea, a ver. Al ancho de la línea, a ver. Color. Color negro. Ahí. Listo. Ahí está. Posición del borde. Fondo. Si quieres fondo para tu botón, normal, pones. Listo, aquí, ¿qué faltaría? Ah, acá falta el borde y la sombra, ¿ve? Aquí falta el borde, que es, a ver, borde que es celeste. Y con esquina redondeada 5 y la sombra. Eso faltó, ¿eh? Acá también, si gusta, le puedes poner la sombra. Acá igualito, le pones borde. Borde. Acá con esquina 5, color celeste y sombra. Listo, ahí queda. Ya está, ¿ve? ¿Eh? Para hacer mi segmentador. Listo. Ahora, ¿qué más falta aquí? Un título. Un título. Acá arriba, un título, para ver de qué se trata. Entonces, vamos a reducir un poquito los gráficos. Vamos a reducir para hacer un espacio para el título. Ahí lo reducimos. Esto también lo bajamos un poquito. Voy adecuándome a mi formato. A ver. Ahí está. Voy reduciendo el título. Listo. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué faltaría aquí? El título. Voy a poner el título. Entonces, para insertar un cuadro de texto, para insertar un cuadro de texto, simplemente me voy a inicio, inicio, cuadro de texto. Acá, cuadro de texto. Listo. Y aquí escribo, ¿no? ¿De qué se trata mi informe? En este caso es un informe de ventas. De ventas. Listo. Entonces aquí voy a cambiar el estilo que me gusta, a mi letra, ya,
Voy a ponerle 40 y voy a adecuarlo aquí, ¿no? Ahí lo voy adecuando el informe de ventas. Listo. Ahí lo voy centrando y ahí lo voy poniendo el informe de ventas. Ahí más o menos. Listo. Ahora. Profesor, ¿cómo quito el fondo? Igualito acá y donde dice fondo, hay una opción que dice fondo. No hay fondo. Listo, ya no existe fondo. Profesor, ¿cómo le pongo un fondo a la página? ¿Cómo le pongo un fondo a la página? Muy simple. Si tú quieres poner un fondo a la página, o sea, toda la página, igualito. Sales fuera de los gráficos, sales fuera de los gráficos, pones dar formato a la página del informe. Y aquí hay una opción que dice fondo de lienzo, fondo de lienzo. Entonces aquí puedes ponerle un fondo de un color, por ejemplo, miren, vamos a poner este moradito. Y lo vamos a bajar la transparencia. Mira, queda de esta manera cuando bajamos la transparencia. Entonces aquí inclusive podemos mover, ¿no? Un poquito para que quede ese informe de ventas. Acá, claro, de esta manera. Si ves, esto lo podemos reducir ahí. Ahí y queda al medio. Ahí. No, esto ya no podemos reducir porque está bien. Ya, ahí. Listo, ahí está, informe de ventas, ¿ve? Ya está, entonces ya le he dado un fondo a mi informe. Listo. Inclusive aquí podemos añadir algunos iconos. Por ejemplo, si tienes una empresa, estás haciendo por una empresa, puedes añadirle el icono de una empresa. Inclusive el icono, ¿no? De ITEC 123 puedes añadirlo. Por ahí quizás tenga el icono de ITEC 123. Dice, a ver, en estilo de la segmentación solo me aparecen como opciones vertical y lista desplegable. A ver, muy bien, excelente pregunta. A ver, a ver. Acá. Estilo. Ah, en todo caso, estimado, debe ser por la versión. Sí, debe ser por la versión o quizás falta actualizar. Ya, pero normalmente sí, también debe estar mosaico. Vertical y desplegable es lo que siempre hay, pero mosaico también debe de estar. Entonces quizás falte actualizar o puede ser por la versión. Listo, muy bien, profe, ¿cómo para poner texto informe de ventas? ¿Qué hago? Me está fallando el internet. Ya, muy bien. Repito una vez más, para insertar el cuadro de texto, inicio. Cuadro de texto. Y ahí escribe su info, su título. Su título escribe ahí. Lo adecúa y lo va poniendo ahí, su cuadro de texto. Para quitar el fondo, aquí en efectos, quita el fondo. Listo, yo lo voy a eliminar porque en este caso esto ya no me es necesario, ¿no? El cuadro de texto no me es necesario. Listo. Por ahí me pregunta, ¿cómo puse fondo a la página? Muy bien. Sales fuera de todos los gráficos, fuera de todos los gráficos. Acá, donde dice dar formato a la página del informe. Fondo de lienzo. El color lo escoges. Y donde dice transparencia, lo bajas la transparencia para que se note. Listo. Así es como puse un fondo a mi página. Listo, muy bien, ya está. Perfecto. Como les decía, voy a ver si a ver tengo por ahí el icono de ITEC 123 para poder poner.
Y con eso estaríamos terminando. Sí, voy a poner el icono de ITEC 123 para ver cómo se pone un icono. Entonces, para insertar un icono o una imagen, insertar imagen. Acá vamos a ver si tengo el icono de ITEC 123. Por ahí lo tenía. A ver, vamos a ver. Por ahí debe estar el icono de ITEC 123. Ahí está, el icono de ITEC 123, ¿ve? A ver, este. Pero está con fondo. Ah, sin fondo está. Perfecto, ahí está, ¿ve? Ahí está, el icono de ITEC 123. Sin fondo. Listo, ahí está. Ahí le puedo poner el icono de ITEC 123. Sin fondo. Listo. Ahí está. Inclusive aquí puedo poner otro icono, ya de su empresa, de su institución. Listo, en la suma de total de venta, ¿cómo cambió el título? Ah, ¿a qué se refiere suma total de venta? Esto, si se refiere a esto, de la misma manera, selecciona aquí, dar formato al objeto visual, general, título, y ahí lo cambio. Pero antes tengo que desactivar la etiqueta de categoría. Tengo que desactivar la etiqueta de categoría. Listo. Perfecto. Entonces ya está el informe. Ya lo tienes el informe para el análisis. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos a guardar este informe, estimados participantes. Vamos a guardar, porque con esto vamos a trabajar todas las sesiones que vengan, más que todo el 5 y el 6. Entonces, si no has podido realizarlo, quizás estás al intermedio, termínalo, por favor, porque con esto vamos a trabajar hasta el final de la sesión. La clase número 4 les voy a brindar todavía Excel, pero las 5 y las 6 les voy a decir que abran su informe. Así que tienen que realizarlo para poder terminar. Porque de aquí, lo único que les voy a enseñar es el tema de interacciones y filtros, el tema de marcadores, aquí mismo lo vamos a hacer, y aquí vamos a ir creando más páginas para hacer otro tipo de análisis en base a la misma data. De ahí vamos a crear como una portada. Y lo vamos a enlazar con las páginas. Con eso estaríamos terminando el curso. Pero eso ya lo vamos a hacer en las sesiones del día lunes y del día miércoles que estamos terminando. Listo, entonces lo guardamos. Archivo. Guardar como. Y pones el nombre de tu informe. En este caso, yo le voy a poner. Acá le voy a poner informe Power BI, ¿no? Informe curso Power BI, informe Power BI. Listo. Y lo guardo. Ya está. Entonces, cualquier cambio que tú hagas a partir de ahora, simplemente te vas al disquete para que lo puedas guardar. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta antes de poder retirarme. Dice, profe, en los gráficos no me permite eliminar el encabezado del eje Y. A ver, el encabezado del eje Y. Qué raro, a ver, vamos a poner acá. Tiene que eliminar eje Y. Tiene que eliminar eje Y. Mire, yo lo voy a eliminar. Tiene que irse a título, bajar, desplegar e irse a título. Y ahí los dos tiene que desactivar para que no exista el eje Y. Listo, ahí está. El tema de eliminar. Dice, chévere, es divertido, profesor. Claro, es divertido cuando nosotros lo podemos hacer. Profe, luego nos lo podría compartir el ejemplo que nos está compartiendo, porfa. Estimado James, este informe, cada uno de ustedes lo realiza. Sí, cada uno de ustedes lo realiza, estimado James.
Recuerda que la mejor manera de nosotros poder aprender es nosotros mismos poder realizar. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacer, estimado James. Ya seguramente en el pack tecnológico, ya la coordinadora les va a compartir este archivo. ¿Sí? Pero, como les decía, lo mejor que ustedes pueden hacer es practicar. Listo, muy bien, profe, no ya. Chévere, en ventas por ciudad. En ventas por ciudad. Ah, muy bien. En este caso de ventas por ciudad, estimada Centeno, lo que hemos hecho es copiar el formato. Y de la misma manera, si usted quiere eliminar los ejes, de la misma manera, haga esto. Eje X lo elimina, ¿no? Va eliminando. Va eliminando y de ahí también elimina los títulos. Listo, muy bien. Lo que hemos hecho es copiar formato. Dice una consulta, para colocar el signo de sol en venta total, gracias. Ah, estimada Estefanía, eso de colocar el signo de sol en venta total, lo hemos realizado al inicio de la sesión. Eso lo hemos hecho a partir de los datos. Por eso les decía, tenemos que irnos a datos. Aquí vamos a hacer los cambios para el tema del precio y para el tema de la venta. Quizás usted ha ingresado un poco tarde a la sesión y no ha podido realizar esto. Es por eso que le aparece sin soles. Entonces, lo que usted debe de hacer, estimada Estefanía, es simplemente dirigirse a datos, que está aquí, y hacer los cambios para el precio y para la venta de la moneda. Ya les indicaba, seleccionan la columna, se van a cambiar a moneda y le cambian aquí el tema de español Perú, el símbolo. Sí, eso lo va a tener que hacer, estimada Estefanía. Sí, para que le pueda aparecer los soles en su venta total. Listo, ¿se actualiza automáticamente? Sí, claro que sí. En todo caso, si no se actualiza, lo elimina el gráfico y lo vuelve a crear. Listo, no hay ningún problema. Muy bien. Listo, eso sería todo, estimados participantes. No sé si tendrán alguna pregunta final para poder absolverla. En todo caso, recuerde que también durante todo el transcurso de la próxima semana, nuestra coordinadora estará en asesoría para poder ayudarlos. Listo, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. Cuídense y nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Dice, profesor, una última pregunta. ¿Cómo cambia el formato de la etiqueta de datos? Ya, muy bien. ¿Cómo cambia el formato de la etiqueta de datos? Mire, acá, valor del globo, donde dice mostrar unidades, pone ninguno. Y así se cambia el formato de la etiqueta de datos. Todos tienen que estar con el mostrar unidades, ninguno. Listo. Muy bien, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. Excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Adelante, estimada Lucía. Le voy a dar el pase para que pueda hacer su Kahoot y también el tema del sorteo. O bueno.